Hola y bienvenidos todos al... ¡Ay, muy bien, chavales! Y yo voy a empezar escogiendo, mira... Hombre, tú ya que estás aquí, pues vas a ser una niña, que salga luego a hacer algo al escenario. ¿Te apetece? Sí. ¿Te apetece ser actriz el día de mañana? Bueno. Bueno. Por ejemplo, tú. Tú eres otra elegida, ¿de acuerdo? Vale. Tú vas a salir, Y además soy guapísima. ¿Tú también? Hombre, mira, tú también. Bueno, ya tengo tres chicas. Ahora tres chicos. Tú que miras así con esa cara, vas a ser uno. Mira, tú vas a ser otro. Y tú otro. Bien, pues iros por allí, los tres, venga. Los tres por allí. Por aquella puerta, a ver qué vais a hacer. Venga, iros corriendo para allá abajo. Estos chicos ya salen, no sé lo que van a hacer luego, pero nosotros sí sabemos lo que vamos a hacer ahora, porque vamos con lo más importante que tiene el conciertazo, que es la música. Una música como esta. ¿Qué os ha parecido la música de Verdi, De Don Carlo. Bueno, ¿cómo ha estado, ¿Y cómo han estado quiénes? La Orquesta Sinfónica y el Coro de Radio Televisión Española. ¡Bravo! Oye, y desde luego, este chico que está aquí de espaldas y que yo no quiero señalar, lo ha hecho bastante bien, ¡Adrián Lipa! ¡Bien! Antes de continuar con la música y con otras cosas, yo tengo que elegir cosa muy difícil aquí, a nueve chicos y a tres chicas. Bueno, vamos a ver, tú, por ejemplo, tú,
Tú, estos chicos están, tú también. Ven, venid aquí. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta una chica que va a ser esta que baja aquí ya. Bueno, muy bien. Ya tenemos a 9 chicos y 3 chicas. Bueno, ¿cómo te llamas tú, machote? Juan. Juan. ¿Y tú? Álvaro. Álvaro. ¿Y tú? José. Arturo. Manuel. Borja. Ahí tenés. ¿Quién tiene? José tiene la clan, ¿no? Tú tienes a tus fans ahí, José, ¿no? Sí. Con esos... Bueno. ¡Ey! Las chicas aplauden más que los chicos, ¿no? ¡Ah! Envidia, envidia, cocina. Bueno, ¿tú cómo te llamabas? Arturo. Manuel. Borja. David. Alberto. Blanca María. Alberto. Giovanni. Cristina. ¡Salid todos por allí! ¡Venga, todos para allá! A ver qué vais a hacer luego, porque estos chicos van a hacer de actores, actrices... En fin, mira, mira cómo se van estos tan contentos. ¡Ay, enhorabuena! Bueno, vamos a seguir. ¡Ay, cuidado! Porque ahora os tengo que contar una historia muy bonita. Es la historia de Turandot, de Puccini. Mira, resulta que había una vez una princesa muy bella, muy joven, pero malvada. Una princesa china que se llamaba Turandot. Y Turandot no quería casarse, pero su padre la obligaba a encontrar marido. Y entonces ella, que era muy, muy retorcida, a ella se le ocurrió una idea muy cruel. Dijo, sí, sí, muy bien, me casaré, pero solamente con aquel príncipe que averigüe, que conozca, que sepa cuáles son los 3 enigmas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasaría? Que si acertaba a alguien, algún príncipe, los 3 enigmas, entonces ella se casaría con él. Pero si no los acertaba, le cortaría la cabeza. Uf, bueno, pues fueron... Horror, ¿no? Fueron llegando, poco a poco, los pretendientes, los príncipes. Y ninguno acertó los 3 enigmas. Así es que todos perdieron la vida. ¡Fuah! Hasta que un buen día llegó un príncipe bondadoso y misterioso, que llegó allí, y que resulta que estaba enamorado también de Turandot, como todos los demás, y acertó los 3 enigmas. Entonces ella se puso hecha una furia, y ante eso el príncipe bondadoso dijo, bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver. Cuidado, yo te voy a dar una oportunidad, le dijo a Turandot, para que no te cases conmigo si no quieres, porque yo lo que quiero es casarme contigo, pues por amor, conquistarte, conquistar tu corazón, más que te cases conmigo a la fuerza, ¿no? Entonces le dijo, mira, tú vas a acertar un enigma solamente. Si lo aciertas, yo entonces perderé la vida. Pero si no lo aciertas, entonces serás mi esposa. Y así quedó. Pero el príncipe misterioso, le dio a Turandot solamente de plazo hasta el amanecer. Solamente de plazo hasta el amanecer. ¡Andia! ¿Y aquí viene la princesa Turandot? Oye, te advierto que aunque parezca cruel y malvada, ¿no? Que va, es una chica muy simpática. Yo ya verás tú como cuando hable con ella. ¡No es un dorma! Señora, ¡que nadie duerma! ¡Que nadie duerma esta noche en Pekín! Quiero saber el nombre del príncipe extranjero antes del amanecer. Si no me lo dicen, el pueblo lo pagará. ¡Ahí va! Antes del amanecer, ya estamos de noche, y el pueblo lo va a pagar, el pueblo chino. Vamos a ver, ¿dónde está el pueblo chino que lo va a pagar? Aquí está todo. Que lo va a pagar quiere decir que puede perder la vida, ¿eh? No creáis que lo va a pagar en metálico, no, no, no. Aquí están los chinos, aquí está el pueblo chino, el pueblo de Pekín, que ya tiembla. Está temblando el pueblo de Pekín, estáis temblando de miedo. E intenta saber por todos los medios, descubrir cuál es el nombre del príncipe misterioso. Y además implora a la princesa Turandot, como implora el pueblo chino, como implora el pueblo de Pekín, implora clemencia, implora piedad para que no les corte la cabeza. Mientras tanto, el príncipe espera tranquilamente el amanecer, diciéndolo de «No es un dorma, que nadie duerma». ¡Ah, pero nadie sabrá mi nombre! Y yo, al alba, venceré. ¡Ay, por aquí llega el príncipe! No es un dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano.
¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Sí, señor! ¡Bravo por el príncipe! ¡Bravo por el... por el príncipe! Claro, por el príncipe. Por favor, Alteza, ¿nos dice cómo se llama usted? Bueno, vale, díganoslo, por favor. Que estamos aquí todos preocupados. ¿Alguno de la orquesta sabe, alguien de la orquesta sabe cómo se llama este hombre? ¿No sabe nadie cómo se llama? ¡Ay, Dios mío, que nos van a cortar la cabeza! ¿Y el coro? ¿Sabe el coro cómo se llama? ¿Alguno del coro? Seguro que alguno lo sabe y no nos lo quiere decir. Para el pueblo chino. El pueblo chino lo sabe seguro. ¿Lo habéis adivinado? ¿Habéis adivinado cómo se llama el príncipe? ¿No sabéis cómo se llama el príncipe? Bueno, cualquiera le pregunta a la princesa con esa cara, claro. No sabemos cómo se llama el príncipe y está amaneciendo. Vamos a ver. ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡Que lo... A ver, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a hablar el príncipe? Solo se lo diré a la princesa. Toma. Porque no quiero que se case conmigo a la fuerza, sino por amor. Anda, mira, hombre. Y se lo voy a decir ahora mismo. Y seguro que ella se enamorará de mí. Y nos casaremos. Y seremos felices. Y comeremos perdices. Y os daremos con un plato en las narices. Tampoco es para eso, ¿no? Se ha puesto... No sé. A ver. A ver cómo se llama. Silencio, porque lo va a decir. ¡Qué momento espectacular, señoras! Mi nombre es Rafael Lledó. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, Rafael Lledó! Se llama Rafael. Bueno. Oye, y allí se van tan tranquilos, el príncipe Calaf, digo, Rafael Lledó y Turandot. Se van a casarse porque efectivamente son felices. Ella se ha enamorado, el oírse nombre se ha enamorado. No me extraña, porque claro, cómo canta el príncipe Rafael Lledó. Bueno, pues, y el pueblo chino también. Oye, ya no perdéis la cabeza. Fíjate, os ha salvado el príncipe. Así que, iros por ahí, el pueblo chino, ya, tranquilos, alegres. ¿Cómo vais, alegres? ¿Cómo vais de contentos, el pueblo chino? ¿Cómo vais? Bueno. Y ahora una cosa, chavales, Resulta que yo tengo que hacer ese llamamiento que venimos haciendo últimamente. Si alguno de vosotros, los que estáis aquí de público, quiere dirigir una orquesta, quiere hacer de director, tiene madera de director, entonces nos tenéis que enviar un vídeo que os grabarán en vuestros padres, un vídeo doméstico normal, en vuestras casas, dirigiendo la obertura de las bodas de Fígaro de Mozart. O digo, también, cualquier otra cosa, pero preferentemente eso. Y nos lo enviáis a las señas, a la dirección que tenéis ahora mismo en pantalla, por favor. Cuanto antes. Cuidado, de 6 a 12 años, más o menos, es la edad que nosotros pedimos, ¿eh? Bueno, chavales, y ahora sí que vamos a cambiar de ambiente aquí en el conciertazo, porque nos vamos a un mercado de hace ya mucho tiempo, donde se mezclan... pues los soldados y los campesinos que están hambrientos porque había una guerra, con los mercaderes que van allí, a aquel mercado, a vender sus mercancías. Y todos dicen lo de... en tiempo de guerra es la locura, que el campo ha de alegrar. ¡Viva! ¡Viva la demencia, que aquí sola debe reinar! Thank you.
se les caen las manzanas. Que se les caen las manzanas a los guerreros estos, a los bravos guerreros. Toma una manzana, hombre. Y esto también recogiendo las mercancías, hombre, la mercancía, recogerla de aquí, mira la manzana, la mercancía. Qué barbaridad, ¿cómo están? ¿Tú qué haces? Que me amenazas con eso. Te voy a dar un manzanazo. Venga, bueno, muy bien. Vamos allá, porque yo, cuidado, antes de continuar, necesito sacar a una niña. Tú ven aquí, ven aquí, ven aquí. Aquella niña, ven aquí, corriendo, corriendo como un rayo. Sube corriendo, sube para acá. Venga, mientras los mercaderes y los soldados se van, ¿cómo te llamas? Marta. Marta, sal por allí corriendo. Vamos a ver, porque ahora nos vamos con el trovador de Verdi, cuyo protagonista se llama Manrico. Manrico está al frente de sus aguerridos soldados, pero cuando viene alguien a decirle, oye, Manrico, Manrico, que a tu madre, que era una gitana, la han cogido prisionera a los enemigos y las quieren quemar en la hoguera. ¡La van a quemar en la hoguera! Entonces Manrico se mosquea. Dice, pues a mí eso no me agrada, hombre, no me gusta. Esto de que quemen a mi madre en la hoguera, no sé por qué, pero me da mala espina a mí esto. No sé si me divierte mucho, si me alegra mucho. Y poco a poco se va enfureciendo cada vez más. Sí, hasta que dice, ¡wey! Cuidado, cuidado, porque yo te iré a salvar, madre, infeliz madre, de esa hoguera, de esa pira, te iré a salvar. Pero ya aquí vienen los enemigos, los guerreros enemigos, con la pobre madre de Manrico, la gitana a la que van a quemar. Dios mío, yo no lo quiero ni pensar, ni pensar. ¿Pero qué hacen con la pobre mujer? ¿Qué hacen? ¡Ay, la suben en la hoguera! ¡La van a quemar! ¡Ay! ¿Pero qué burros? Claro, así no me extraña nada. Eso, que Manrico diga, espera, madre, no te preocupes, madre infeliz, que voy corriendo a salvarte de esa horrenda pira. Y quella pira, l'orrendo fuoco, tutte le fire marciavan po, en pi spegnetela, occhio fra poco, col sangue vostro la spegnerò. Era già figlio prima d'amarti, non può frenarmi il tuo martir. Madre infelice, corro a salvarti, Manrico, Manrico, qué barbaridad. Pero Manrico, por favor, guarda la espada, que no pasa nada, que aquí en el conciertazo no quemamos a nadie, hombre. A ver, apagar el fuego, venga, todos a soplar. Sopla por allí. Ay, ¿ves? No, no pasa nada, ya no vamos a quemar a tu madre, hombre. A ver, soltadla para que Manrico se tranquilice. Bueno, muy bien, hombre. A ver, ya aquí viene tu madre, hombre, ya viene tu madre aquí. ¡Ah! Manrico se lleva a su mamá, a su madre. Se la lleva feliz y contento con los guerreros allí. Bueno, chavales, y nosotros tenemos, después de esta aria de la pira del trovador de Verdi maravillosa que ha cantado así Rafael Lledó, tenemos que dar los vivas de rigor. ¡Viva la Orquesta Sinfónica y el Coro de Radio Televisión Española! ¡Viva! ¡Viva Adrián Lipa! ¡Viva!
¡Viva Rafael Lledó! ¡Viva! Bueno, muy bien. ¡Viva el conciertazo! ¡Viva! ¡Viva la música clásica! ¡Viva! Bueno, y ahora vamos a ir, fíjate, como final, como fiesta, como final tremendo, vamos a ir con una G. La G de la Dolores. La J de la Dolores, hombre. La J, ¿sabéis lo que es una J, no? Un baile, vamos a bailarlo todo, vamos a cantarlo, pero para cantar la J de la Dolores necesitamos aquí está Rafael Lledó, que es un jotero bastante antiguo, y aquí está Fernando Cobo, sí señor, para cantar entre los dos la J de la Dolores de Tomás Bretón. Grande como el mismo sol, grande como el mismo sol, esta jota de esta tierra, si en amor luce su thank you.